Tal y como les prometí, continuamos con los hermanos Karamazov. Esta es la segunda parte de dos que comprende este curso sobre la última gran novela de Dostoyevsky. Bienvenidos otra vez. Entonces seguimos ahora con el libro 4. Dostoyevsky lo titula Los desgarramientos, ¿verdad? Y este libro puede desconcertar a muchos porque de pronto uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver con toda la secuencia de la novela? En este momento llevamos tres libros, llevamos alrededor de 300, 350 páginas, ¿verdad? Y este libro nos desconcierta. ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? Porque aparece una nueva historia que en principio parece que nada tiene que ver. Y es la historia de unos escolares, unos niños, no deja clara la edad, pueden ser niños como de secundaria, digamos, niños de 13 años, 12, 13, incluso 14 años de edad. Y nos encontramos la historia de Ilyushka, Ilyusha o Ilyushka, otra vez tienen diferentes nombres. Pero este es un niño enfermizo, tísico, ¿verdad? Débil, pero al mismo tiempo muy orgulloso y muy feroz. Entonces Dostoyevsky nos lleva de la mano de este niño para entender lo que está pasando. Y lo que sucede es que todo su grupo de compañeros de la escuela se ha dedicado a bullearlo. Básicamente se dedican a bullearlo porque es chiquito, ¿verdad? Porque se ve frágil, ¿verdad? Y porque tampoco saben que el niño esconde una enfermedad. Bueno, el niño también es bulleado porque todos en el pueblo han visto o testimoniaron un asunto muy desagradable. Su padre, el capitán Snegirov, es muy importante, el capitán Snegirov, el padre de Ilyushka, estando en una taberna, es aporreado por nada menos que Dmitri Karamazov, briago, como casi siempre está, ¿verdad? Agarra al capitán, es ex capitán del ejército retirado, ¿verdad? Y ni siquiera retirado, sino más bien echado, descalificado, que es un gente muy pobre, por cierto, esta familia es Snegirov. Lo coge de las barbas enfrente de todo el mundo, lo humilla, lo saca y lo aporrea en el piso, ¿verdad? Sin ningún motivo, simplemente para bullearlo. Entonces, de la misma manera en que los niños bullean al hijo, el Dimitri borracho, vemos el altercado en que agarra al ex capitán retirado Snegirov de las barbas y lo humilla enfrente de todo el mundo. Escenas típicas de Dostoyevsky, ya lo vimos que aparecían en Humillados y Ofendidos, lo vimos en Crimen y Castigo, ¿verdad? Con Mermeladov, estas escenas que son de un patetismo brutal, ¿verdad? Esta historia que de pronto dice que tiene que ver con la novela se va a vincular finalmente muchísimo con todo lo que viene, porque entonces vemos que el niño, aunque es frágil y es enfermizo, es bastante más orgulloso que el padre. Y entonces se enfrenta finalmente con los escolares que le hacen burla y Alyosha, el hermano menor de los Karamazov, caminando ese día por las calles, encuentra una gresca, una batalla entre los niños. Por un lado, Ilyushka tirándole piedras a este otro grupo de niños que también están tirando piedras. Están tirando piedras. Y Alyosha dice, ¿qué pasa? Esto es una locura. ¿Por qué se están tirando piedras? Los trata de separar. Y finalmente va con Ilyushka y lo trata de calmar, porque el niño es feroz. Lo trata de calmar y en lugar de apaciguarlo, el niño enojado lo muerde terriblemente y sale corriendo. Entonces, está muy desconcertado. Alyosha, recuerden, es como un pacifista, es como el Cristo de la novela. No hace nada, no dice nada, acepta el mordisco, pero finalmente consiguió separar a la guerra entre los niños. Bueno. Eso es básicamente el libro 4, obviamente muy sintetizado. Finalmente viene el libro 5 y el libro 6. El libro 5 y el libro 6 forman casi una unidad. Ojo, ya he hablado del libro 5 que se llama Los pros y los contras y el libro 6 que se llama Un monje ruso.
¿verdad? En realidad, esto es muy importante, Dostoyevsky pensaba que esos dos libros iban a ser uno solo. Y básicamente contienen dos historias. Por un lado, Iván, que se encuentra con su hermano Alyosha y que le va a contar dos capítulos, donde él habla, los cuenta, los narra, Rebelión y el Gran Inquisidor. ¿Ok? Esta es la posición de Iván. Y vamos a oír a Iván en un monólogo dramático en una taberna, contándole a su hermano chiquito, su hermano Alyosha, que quiere ser monje, contándole su teoría de la vida y su filosofía de Dios. ¿Verdad? Rebelión y el Gran Inquisidor. Y después viene la respuesta a esos dos capítulos, que se va a llamar Un monje ruso, ¿verdad? Dostoyevsky pensaba que esos capítulos iban a ser inmediatamente posteriores, iban a aparecer como formar parte del libro quinto. Finalmente se hizo tan largo el capítulo 6 que él decidió hacerlo un solo libro en sí mismo que contenga toda la historia del padre Zósima. Y es una hagiografía, es decir, la historia del santo padre Zósima, ¿verdad? Que es en sí mismo larguísimo, son casi 100 páginas, ¿verdad? Es otra vez una novelita dentro de la novela. Pero esta historia del padre Zósima, que es el libro 6, no es otra cosa sino la respuesta a El Gran Inquisidor de Iván Karamazov. Entonces tenemos la tesis y la antítesis, ¿verdad? Las dos posiciones antitéticas. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia. ¿Por qué Dostoyevsky dice que escribió toda la novela para responder a estos capítulos de Iván Karamazov? Tengo que decirles que esto sí es una tesis mía y esa es mi teoría, que Iván Karamazov, de 24 años de edad, no es otro que Dostoyevsky cuando él tenía 24 años de edad. De alguna manera, que a mí me parece el gran personaje de la novela, a mí mi personaje favorito, ¿verdad? Es el gran personaje trágico, más que Dimitri, ¿verdad? Quizás Dimitri es el personaje trágico por excelencia, sí, pero el gran personaje moral religioso de la novela, ¿verdad? El que agoniza por saber la verdad y por responderse los problemas del mundo y del sufrimiento es Iván, ¿verdad? Y para mí, Iván es como oír a Dostoyevsky cuando tenía justamente esa edad. Entonces, yo creo que 40 años después, Dostoyevsky se proyecta a sí mismo en este personaje joven. Y es como él era de joven. Y yo creo que Dostoyevsky no hace sino refutarse a sí mismo. Su pecado de juventud es exactamente lo que está proyectando en Iván Karamazov. Entonces, ahí en la taberna, le dice a su hermano Alyosha por qué él no es cristiano y por qué él no sabe si cree en Dios. Ojo, no sabe si cree en Dios. Pero lo que sí sabe es que tiene que hacer un alegato a Dios. Ese es el gran tema de Rebelión. Y voy aquí por partes. Empieza preguntando, pero casi retóricamente a su hermano, le dice, ¿por qué esa exigencia cristiana de amar a nuestros semejantes? Le dice, eso es una exigencia inhumana. Puedo amar a los que están distantes, le dice a Iván Alyosha, pero amar a mis semejantes, amar al que me ha hecho una trastada, ¿verdad? Al que me ha atacado o al que me odia, ¿por qué yo tengo que amarlo? ¿Verdad? Y después entra en materia y le dice a su hermano que la parte que no entiende sobre la vida es el absurdo del mal. Pero más específicamente, el absurdo del sufrimiento de los niños. Por supuesto, el sufrimiento en general. Pero lo que no puede él tragar es la razón por la que tiene que existir el sufrimiento de los pequeños. Eso sí, no lo puede aguantar.
Y fíjense, esto se vincula con aquello que ya habíamos hablado, que era una obsesión de Dostoyevsky, de toda su vida, la educación de los niños, ¿verdad? Y el sufrimiento de los niños. Aquí, en este capítulo que se llama Rebelión, que es el que antecede al Gran Inquisidor, para demostrar su argumento, Iván hace un catálogo pormenorizado de todos los casos que él conoce, todos los que se le ocurren, de sufrimiento de niños. Torturas, vejaciones, violaciones. Es un capítulo muy difícil de leer, se los quiero decir, bastante desagradable, ¿verdad? Realmente, algunos son casi inverosímiles. Cuando lectores de Dostoyevsky lo acusaron de que por qué se inventaba estas cosas, él contestaba, yo no me inventé nada, todo lo que he contado aquí son casos que han pasado. Por ejemplo, un noble que decide que porque no lo saludó esa mañana el hijo de un criado, decide que ahora, por como castigo, lo va a mandar a correr al bosque y la jauría de sus perros lo van a terminar masacrando. Ese es el castigo del niño frente a la madre. Como el niño no me miró bonito en la mañana, el noble manda a sus siervos a que le echen la jauría de perros al niño para que lo destrocen frente a los ojos de la madre. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo fuertísimo, fortísimo, es el de estos padres también, terrible, de que castigan a esta niña de creo que 4 o 5 años en un closet porque se había hecho pipí en la cama y entonces la embadurnan de su propia caca a la niña, le hacen que se coma su propia caca, la embadurnan y la esconden en un closet durante horas o días embadurnada de caca, ¿verdad? De su propia caca, para que la niña aprenda la lección. Bueno, viene, por supuesto, el ejemplo de los turcos, que ya había mencionado, de cómo agarraban a los bebés y los linchaban con las bayonetas enfrente de los ojos de las madres circasianas. Y bueno, ¿para qué les cuento? Si tienen estómago, lean Rebelión y allí se encontrarán el catálogo pormenorizado de las atrocidades cometidas contra niños. Pero el punto es que Iván no entiende este mundo. No entiende y dice, no estoy dispuesto a tolerarlo más. Y si tú me dices que hay Dios, ¿cómo es que Dios puede permitir todo esto? ¿Por qué Dios lo puede permitir? Yo tengo un problema contra Dios, si es que Dios existe. Casi es mejor que Dios no existiera. Entonces, aquí viene la primera de varias preguntas que son retóricas, porque Alyosha no contesta, sino hasta después va a contestar. Una de las primeras preguntas que Iván le va a hacer a Alyosha y le dice, ¿de veras es necesaria la absurdidad, el absurdo del mal? ¿De veras es necesario? ¿Tenemos que? ¿Quién dice que tenemos que soportarlo? Y tú me dirás, Alyosha, claro, porque de esa manera podemos nosotros, seres humanos, comprender la noción del bien y del mal. Si no, ¿de qué otra manera podríamos tener el libre albedrío para distinguir el bien y del mal? Y se contesta a sí mismo Iván, ¿y para qué diablos conocer el bien y el mal? ¿Qué necesidad tengo yo de conocerlo? ¿Quién dice que es bueno conocer el bien y el mal? Y otra vez se responde Iván, dice, la lágrima de uno solo de esos niños no vale todo el conocimiento del bien y del mal. A mí no me vale. Quizás a ti sí. Oh, sí, tengo el conocimiento del bien y del mal, puedo distinguir, gracias a Dios, tengo la libertad de distinguir y de obrar según mi conciencia. Dice Iván, a mí no me vale si eso va a ser derramar la lágrima de un solo niño. Segunda pregunta. ¿Cómo podríamos expiar todo ese colosal sufrimiento humano, ese sufrimiento de cada criatura? ¿Acaso aduciendo un castigo futuro, un infierno? Sí,
un infierno para los verdugos? Y otra vez se contesta a sí mismo Iván, porque Alyosha no contesta, Alyosha nada más escucha. Dice, ¿de qué diablos a mí me sirve ese infierno? Ahora aquí, yo en la tierra, yo vivo. ¿De qué diablos me sirve un infierno para esos verdugos y esos niños? ¿De qué sea, en qué les beneficia ese posible infierno? Que a la postre ni siquiera sé si habrá, ni siquiera sé si existirá una vida futura. Tú no sabes, yo no sé. ¿Ese es tu Dios? ¿Eso es en lo que tú crees? Tercera pregunta. Tú, Alyosha, con tu cristianismo y tus ideas altísimas sobre el bien humano, ¿verdad? Y sobre la verdad, ¿estás dispuesto a cimentar el edificio, todo el edificio futuro de la humanidad, al precio de esa niña torturada y aterrorizada? ¿Lo vale? ¿De veras lo vale para ti? Ok, es como decir que el fin justifica los medios. Sí, torturemos niños, pero finalmente habrá la vida futura, dice Iván. Yo en eso no creo. Todo esto no es sino la queja amarga que tiene que hacer Iván, no exactamente a Alyosha, ¿verdad? Sino al mundo, a Dios, a la humanidad, a quien lo escuche, ¿verdad? Que posiblemente es la queja de muchos seres humanos, ¿verdad? Y que Dostoyevsky pone en voz de su personaje, Iván, que ya les dije, para mí es como si fuera Dostoyevsky cuando era jovencito. Y esto, este capítulo de Rebelión, no es sino el preámbulo para entrar en el Gran Inquisidor, para hacer más claro la historia, la fábula del Gran Inquisidor. Y le dice, mira, hermano, en estos días he estado pensando en una historia. Y es una historia ficticia, pero es una historia que me parece que es muy interesante. Y le dice que hubo hace unos siglos, en el siglo XV, un gran inquisidor en Sevilla, ¿verdad? Y allí llegó un hombre, ¿verdad? Y ese hombre no era nada menos que Cristo. Inmediatamente, el gran inquisidor sabe que es Cristo y lo manda a prender y se lo lleva a la cárcel. Y pasa una larga velada el gran inquisidor cuestionando a Jesucristo. Jesucristo básicamente no habla durante toda la velada, simplemente escucha, asiente, escucha. Pero el gran inquisidor se lanza en un largo, largo, largo soliloquio aduciendo por qué va a procesar a Jesucristo. Y uno dice, pues, ¿cómo? Si es Jesucristo. Y el gran inquisidor sabe que que este hombre que tiene apresado es Jesucristo, que ha vuelto a la tierra como prometió y lo tiene aprendido. ¿Por qué hace esto el gran inquisidor? Porque justamente el gran inquisidor le dice, tú tuviste tu oportunidad hace 15 siglos cuando viniste a la tierra. Tú escogiste empoderar al ser humano. ¿Cómo? Otorgándole su libertad, promoviendo su libertad, es decir, su libre albedrío, para que cada ser humano tuviera la decisión de escoger si quería hacer el bien o hacer el mal. Esa fue tu equivocación, le dice el gran inquisidor a Jesucristo. Sobreestimaste la capacidad humana. No entendiste que los humanos son débiles por naturaleza, flacos, falibles, febles. No son capaz de estar a la altura de tus ideales. Tú, Jesús, la regaste. Y ahora, 15 siglos después, pretendes venir a modificar tus parábolas y tus principios morales. Ni siquiera sabemos si eso vino Jesucristo, pero ese es el argumento o el miedo que tiene. Estás equivocado, le dice el gran inquisidor. No te lo vamos a permitir nosotros, es decir, la iglesia, porque, ojo, la iglesia católica para Dostoyevsky representaba lo peor. Así como era profundamente cristiano, ortodoxo, eslavófilo, él pensaba que la iglesia católica era, digamos, la representación de justamente el poder contra el cual Cristo había batallado toda su vida, ¿verdad? Y entonces le dice, no, ahora nosotros, la iglesia, yo, el inquisidor, tengo el poder y no voy a permitir que me lo arrebates. Por una cosa, nosotros sí les traemos felicidad a los seres humanos. Les damos pan.
tú dijiste que no solo de pan vive el hombre. Pues, ¿qué crees? Hay que darles pan, porque si no tienen pan, no pueden ser libres. Y tú al revés, primero los quisiste hacer libres para que después tuvieran pan. No está hablando aquí el gran inquisidor, sino de otra cosa, de las tres tentaciones que todos conocemos de la Biblia, ¿verdad? Tú defendiste la libertad, sobre todo. Ahora, atente a las consecuencias de lo que tú les diste a los humanos. Tú podías haber convertido esas piedras del desierto en pan y decidiste no hacerlo. Tu primer gran error, Jesús. Tú objetaste que no solo de pan vive el hombre. Y tú dijiste que cómo podía hablarse de libertad si la obediencia se compra con pan. La pregunta entonces es, ¿pan o felicidad? ¿Pan o felicidad? ¿Se pueden reconciliar ambas? ¿Se puede ser feliz sin pan? ¿Verdad? Perfecto, maravilloso cuando hay las dos, ¿verdad? Pero cuando no hay una de las dos, ¿cuál va primero? Y le dice el gran inquisidor a Jesucristo, porque si hay hambre, ¿qué crees? Habrá crimen. Y vaya que ha habido crimen. Es justo por tu culpa, por otorgarles esa libertad, por promover la libertad, que hoy la humanidad está llena, pletórica de crimen. Tú eres el culpable y nosotros, la iglesia, nosotros venimos a remediar el mess, el desmadre que tú dejaste aquí con tu mentada libertad y tu libre conciencia. La pregunta que tendríamos que hacernos es que si ambas son incompatibles, como ya dije. Y hay otra cuestión de la que habla muy bien el gran inquisidor y esgrime contra Jesucristo y le dice que si finalmente va a haber un grupo de elegidos, pero no elegidos en el sentido de los elegidos, en el sentido de los llamados por Jesucristo, no, son los fuertes. Básicamente serían los fuertes nietzscheanos. Y sí dice, los fuertes como nosotros, es decir, el clero, el alto clero, sí somos libres. Nosotros podemos ser libres. Nosotros podemos tener la capacidad de distinguir el bien y el mal. ¿Y tú, acaso, te cedo esto, te otorgo eso, Jesús? Veniste para nosotros, los elegidos, ¿verdad? Pero no para los demás. Ahí te equivocaste. Bueno, hay mucho más que discutir en el Gran Inquisidor, ¿verdad? Es difícil, básicamente, Iván se muestra su incomprensión absoluta, ¿verdad? La misma incomprensión que tenemos muchísimos de las razones del mal y por qué tienen que haber esas razones y ese conocimiento del mal. Si esto no es absurdo, esto planteado frente a la libertad, ¿verdad?, que nos ha otorgado Dios, si es que Dios existe, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué esa mentada libertad? ¿Verdad? Esa libertad es la que finalmente, dice Iván, nos ha llevado a todo el desastre que es la humanidad hoy día, y a todo el sufrimiento humano, el cual él no puede tolerar, y de ahí su enorme alegato. El gran inquisidor es el gran alegato de, no solo de Iván, de Dostoyevsky, del Dostoyevsky joven y del Dostoyevsky grande. Y aquí es bien interesante decir algo. Fue tan persuasivo el gran inquisidor y rebelión, tan persuasivo, y Dostoyevsky sabía que había escrito algo tan persuasivo, ¿verdad? Al grado de que, paréntesis, un lector, un periodista de su tiempo, le comentó a Dostoyevsky, le dice, con el gran inquisidor, yo era creyente, me convertiste al ateísmo. O sea, Dostoyevsky consiguió convencer a muchos de que Dios no existía y de que era absolutamente absurdo vivir el mal solamente para poder
otra vez, como quería Jesús, ser libres y amarlo libremente, ¿verdad? Dice este periodista, pues a mí me convenciste. Si era tu intención, a mí me convenciste. Pero entonces viene el libro sexto, donde justamente Dostoyevsky quiere refutar a Iván. Pero no lo va a hacer de boca de Alyosha, no. Decide hacerlo con un texto hagiográfico, es decir, con un relato en primera persona donde el padre Zósima cuenta su vida, ¿verdad? Cómo había sido desde niño, cómo primero no creyó, cómo descubrió a Jesucristo y decidió dedicar toda su vida a la vida monástica y a la santidad, ¿verdad? Curiosamente, los tengo que decir, es muy buen libro este libro sexto, que son como 100 páginas, que no es sino la respuesta al libro quinto, los pros y los contras. Es muy buen libro. El problema es que a pesar de que es un gran libro, el mismo Dostoyevsky, todos los que lo leyeron se dieron cuenta que no era suficiente refutación frente a las tesis arrolladoras que había demostrado o que había puesto Iván. Sin embargo, es un gran libro en sí mismo, la historia del padre Zósima. Dostoyevsky se basó sobre todo en un santo ruso que se llamaba el santo Tikhon, que había peregrinado en el siglo XVIII y había terminado el monasterio y había dejado algunos libros sobre su idea de Dios, ¿verdad? Con este libro 6 terminan las primeras dos grandes partes de la novela. ¿Por qué? Porque la novela tiene 4 partes. También no lo expliqué, pero no solamente tiene 12 libros, los 12 libros están divididos en 4 partes y el libro 7 es con el que inicia la tercera parte. Ojo, Dostoyevsky originalmente pensaba que iban a ser 3 partes, ¿verdad? Al final fueron 4 partes y un epílogo, 12 libros y cada libro con muchos capítulos. Espero que no se me estén haciendo bolas con esta subdivisión. En el caso de esta novela es bien importante porque esta secuencia Dostoyevsky la tuvo muy presente desde antes de empezar su novela. El libro 7 empieza con las exequias del padre Zósima, porque fallece el padre Zósima, ya mayor, y quizás es la parte menos interesante para un lector moderno. Dostoyevsky se informó muchísimo para saber cómo eran las exequias, los honores fúnebres de estos monjes rusos, que se llaman, por cierto, no dije, starets, ¿verdad? Y habían muchas posiciones diferentes sobre los starets en Rusia en el siglo XVIII y siglo XIX. Mucha la sociedad occidental, los occidentalistas los veían como una pérdida de tiempo, ponerse a rezar en una cabañita en medio del bosque toda la vida, lo veían como una inutilidad, ¿verdad? Y habían los que le veían una gran importancia. Dostoyevsky piensa que eso es lo mejor que tiene Rusia, estos santos, y él está convencido que estos monjes y estas órdenes monásticas son la salvación de Rusia. Literalmente, son la salvación de Rusia, y no estoy exagerando. En eso creía Dostoyevsky, y entonces dedica todo el libro séptimo a las exequias, que van desde todo el ritual de cómo lavar al santo, ¿verdad? Y aquí pasa una cosa interesante. Existe la teoría, superstición de que al morir estos monjes, estos starets, si cuando mueren no apestan sus cuerpos, ¿verdad? Entonces es un milagro de Dios y significa que eran santos, sí fueron santos. Pero si después del segundo o tercer día el cuerpo muerto apesta, entonces significa que no fueron santos. Y aquí todo mundo, esto es una superstición del pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Que se ha vuelto como una especie de, ya de tradición enquistada en las mentes de la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que el monje Zósima empieza a apestar. Empieza a apestar y se arma todo un lío porque están los del bando del padre Zósima, que a pesar de la pestilencia que ya llena todo el monasterio, dicen, fue un santo, y lo sabemos por sus obras que ya nos fueron contadas, recuerden, en el libro 6, en esta geografía de la historia del padre Zósima, ¿verdad? El relato de su vida, ¿verdad? Que es larguísimo de contar todas sus obras que hizo y lo que lo convirtieron en monje.
pero finalmente está el bando de los que están a favor del padre Sósima, el padre Paisi, y está en contra del padre Sósima y de su posible santidad, el padre Ferapont. El padre Ferapont, ¿por qué es importante? Porque Dostoyevsky lo usa como ejemplo casi satírico, caricaturesco, de lo que puede llegar el fanatismo, el extremo de cierta tendencia dentro de la ortodoxia rusa, ¿verdad? Y el padre Ferapont es un loco, verdaderamente lo pinta como un loco casi caricaturesco, de los extremos, y se pone a gritar como loco después de haber mantenido el voto de silencio durante años. Empieza a gritar de que el padre Sósima, el monje Sósima, no era un verdadero santo porque apestaba. Y aquí, bueno, básicamente, finalmente, otra vez, Dostoyevsky critica, alude y critica a aquello que realmente él más ama y por lo que es un devoto, que es la idea de la santidad y de los monjes, pero no le gusta el padre Ferapont y esa tendencia fanática. A mí, en lo personal, ya todo esto me parece fanatismo, pero bueno, Dostoyevsky le parece perfectamente loable el padre Sósima y extremista el padre Ferapont. Finalmente, ¿qué es importante? Dos cosas. Uno, que Alyosha, de 21 años, el hermano menor, tiene su primera duda de Dios, de Jesús, puesto que su amado padre, su padre Sósima, el Starets, que él amaba, que él, para él era como su verdadero padre espiritual, irradió olor. Y eso lo pone a dudar de su fe. Luego, eso es una pequeña fisura, luego vuelve a Dios, pero también recuerda, o el padre Paisi le recuerda, que el padre Sósima le dijo: tú no vas a ser un monje recluido en el monasterio, que es lo que él quería hacer. Le dice el padre Sósima antes de morir: tu labor, tu servicio es ir al mundo y evangelizar, ir a la tierra, ir con los otros y tratar de salvar almas. Es decir, a la práctica, lleva tu cristianismo a la práctica, a diferencia del mío y de los monjes que estamos aquí haciendo ascetismo totalmente desligado del mundo. También esto es interesante, lo que piensa Dostoyevsky, es como la parte práctica. Alyosha, a pesar de que no lo quiere hacer, ese es el comando, el mandato que le da su padre, padre Sósima, el cura, el monje, para ir a la tierra a hacer el bien, pero específicamente a salvar a sus hermanos. Dice: tienes que ver, tienes que velar por Dimitri, y tienes que velar por tu padre, y tienes que velar por Iván. En este mismo libro séptimo vemos a Rakitin, que es este periodista, amigo de los Karamazov, que va a llevar a Alyosha a la casa de Grushenka, ¿verdad? Antes de decir qué pasa aquí, que es muy interesante, hay que decir que Rakitin es, en la visión de Joseph Frank, una especie de alter ego de Iván. Si ya dijimos que Iván, o yo creo que Iván es una especie de alter ego de Dostoyevsky joven, Rakitin es el alter ego del alter ego, ¿verdad? Es un trasunto. Es decir, es Iván, pero en caricatura. Es Iván, pero sin la agonía del cristianismo. Es Iván, pero un escéptico materialista sin una idea profunda de la humanidad, sin un cuestionamiento realmente profundo de Dios. Es decir, todo lo contrario de Iván. Sí, los dos pueden ser escépticos, ateos, lo que ustedes quieran, pero uno es admirable en los ojos de Dostoyevsky, ¿verdad? Porque realmente se cuestiona todo, ¿verdad? Mientras que Rakitin no se cuestiona nada, básicamente. Pero no deja de ser un personaje simpático, no muy profundo, pero simpático. Y luego sabremos que Rakitin es primo segundo de Grushenka, pero no lo dice porque le da vergüenza. Grushenka, recuerden, es de cascos ligeros y de mala reputación. Sin embargo, digamos que si no el primero, uno de los primeros inicios de la vida práctica que va a llevar a cabo Alyosha en el mundo,
comandado por el padre Zósima, es ir a buscar a Grushenka, ¿verdad? Para hablar con ella. Y lo lleva Rakitín de la mano con Grushenka, y entonces Grushenka lo empieza a seducir. Recuerden, Grushenka ya sedujo a Dimitri, sedujo al papá de Dimitri, y ahora va a tratar de seducir a este polluelo de 21 años que es Alyosha, y que por supuesto no sabe nada de mujeres, asumimos que es virgen, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y qué pasa en este encuentro? Es maravilloso porque conforme avanza la acción de ese capítulo, ella, la seductora de Alyosha, termina siendo convertida por Alyosha. Y es un capítulo fabuloso porque aquí ella, que lo iba a seducir porque le había dado dinero bajo la mesa a su primo, a Rakitín, para que llevando a Alyosha demostrarle que ella podía ser capaz de seducir incluso a un santito como Alyosha. ¿Y qué pasa? Para su sorpresa, termina siendo transformada por Alyosha en ese encuentro. Y esa vemos aquí ahora otra vez cómo los personajes de Dostoyevsky empiezan a transformarse conforme avanza la novela. Grushenka, que representa el pecado, como Nastasia Filipovna, ¿recuerdan? Esa mujer arrebatada del idiota, ¿verdad? La gran heroína de todas las novelas de Dostoyevsky. Grushenka es un poco como ella, ¿verdad? Es una mujer, pues que es, no es que sea malvada, simplemente es una mujer que por las circunstancias de la vida, ¿verdad? La han llevado a hacerse, pues ahora sí que perdón, pero cabrona, ¿verdad? Y cabrona con los hombres. Y finalmente ella cree que Alyosha va a actuar como todos los hombres que él conoce. Un poquito aquí funciona como la historia de María Magdalena hasta cierto punto, donde la seducida termina siendo seducida por el seductor, pero aquí el seductor es Alyosha, nada menos y nada más. Bueno, pasamos ahora al libro 8, el libro 8 que lo titula Mitya. Se titula Mitya, pero Mitya, recuerden que es el apodo de Dimitri, ¿verdad? El hermano mayor. Y empezamos con el capítulo que se llama Kuzma Samsonov. Kuzma Samsonov es el protector de Grushenka. Y nos cuenta la historia de Grushenka, cómo había sido abandonada, huérfana, cómo este terrateniente rico la adopta, pero la adopta para pervertirla. La adopta para que ya crecidita se vuelva una de sus, no voy a decir esclavas sexuales, porque no habían esclavas, pero la adopta para ya crecidita volverla una de sus amantes. Entonces, esta es la historia de Grushenka, lo cual nos lleva a entender por qué Grushenka es como es. Sin embargo, otra vez, y aquí es importante, porque Dostoyevsky ya en esta novela también está atacando directamente a Emil Zola y el naturalismo de Zola. Y lo hace de una manera oblicua cada vez que dice Bernard, Bernard, Bernard. Recuerden, Claude Bernard, el gran naturalista francés, que fue quien influyó en las teorías naturalistas de Mendel, de la cosa hereditaria, ¿verdad? Donde los seres humanos estamos predeterminados por nuestros genes y que tanto influyeron en Emil Zola, otro de mis novelistas favoritos, ¿verdad? Dostoyevsky está atacando a Zola y está diciendo, no es cierto Zola, no es cierto Claude Bernard que estamos predeterminados, tenemos libre albedrío, porque sí, las circunstancias pueden acaso circunscribirnos y presionarnos, pero siempre tenemos la capacidad de decir que no, o la capacidad de superar nuestras propias circunstancias o nuestros propias taras mentales o emocionales o fisiológicas. Esto es lo que piensa Dostoyevsky, y Grushenka es el mejor ejemplo, y Dimitri al final va a ser otro gran ejemplo de esa posible transformación que se da con la libertad que dice Dostoyevsky, Dios nos dio al no otorgarnos el pan y en su lugar otorgarnos la libertad. Antes de entrar al libro, perdón, sigo con el libro 8. Aquí viene la, ya hablamos de los derechos de la propiedad de Chermashnaya, y viene también la historia de los 3.000 rublos, los famosos 3.000 rublos por los cuales se cometió o no se cometió el crimen, ¿verdad?
y se menciona esos 3.000 rublos para dar entrada al capítulo 4 que se titula En la oscuridad y es el capítulo donde acaece el crimen, el asesinato del papá, el papá de los Karamazov. El capítulo 4 del libro 8. Ojo, estamos un poquito más allá de la mitad de la novela y apenas va a acaecer el asesinato, ¿verdad? En el capítulo inmediatamente posterior, el capítulo 5 de este mismo libro 8, que se titula Mokroye, ¿recuerdan ese nombre? Es donde Dimitri había ido a celebrar una orgía, una fiesta a lo grande junto con Grushenka, cuando la había conocido y se enamoró y se prendó de ella, un mes antes de que iniciara la novela. ¿Recuerdan esta visita a Mokroye que había dicho que es como una Cuernavaca de San Petersburgo? Bueno, allá se dirige otra vez, cuando inmediatamente después del crimen, del asesinato del padre Karamazov. Ahí se dirige esa misma noche, Dimitri, Mitya, ¿verdad? Porque está buscando a Grushenka por todas partes. Y le han dicho que Grushenka está en Mokroye y que se ha ido con unos polacos. Bueno, esto es muy importante. ¿Qué está pasando aquí? Porque la cuestión es, si Dimitri va a la casa del padre por los 3.000 rublos que él decía que su padre todavía le debía, a robárselos, a quitárselos. O si Dimitri va a la casa del padre por celos, porque le han dicho que cualquiera de esas noches, Grushenka va a aparecer en casa del padre y básicamente se va a acostar con el padre por los 3.000 rublos, básicamente, porque recordemos cómo es Grushenka. Y él está convencido de que Grushenka va a llegar a buscar a Pavlovich, al padre, ¿verdad? Y por eso está siempre rondando la casa del padre para que eso no suceda, porque está totalmente enamorado de Grushenka, lo mismo que su papá. Entonces, ¿por qué entra a la casa? ¿Entra por los 3.000 rublos o entra porque imagina que Grushenka está acostándose allí con su papá? Esto va a ser importante cuando veamos al final la discusión en el tribunal entre el fiscal y el abogado defensor. ¿Cuál es la razón por la que entra? Pero en cualquier caso, lo que sí queda claro, y lo veremos en el siguiente libro, es que el padre está muerto, alguien con algo le ha golpeado en la cabeza, ojo, puede ser con el almirez que Dimitri había llevado de la casa de las sirvientas, o puede ser con un pisapapeles, que es en realidad como Smerdiakov, ya me voy a adelantar, lo mató. Sin embargo, todo apunta hacia la culpabilidad de Dimitri, ¿verdad? ¿Por qué se brinca la cerca? ¿Por qué entra? ¿Verdad? Y los 3.000 rublos desaparecieron. Habían 3.000 rublos, desaparecieron. ¿Con qué dinero va Dimitri a Mokroye a celebrar esta gran última pachanga junto con Grushenka? O más bien a buscar a Grushenka. Con los 3.000 rublos que le ha sacado de los aposentos del padre, ¿verdad? El asunto es que todo apunta hacia Dimitri como el verdadero culpable del asesinato. Las pruebas son demasiadas en su contra y para colmo, él dijo muchas veces públicamente que lo mataría, pero claro, del dicho al hecho, como se argumenta durante el proceso, hay un gran trecho. Lo odiaba al padre, no solamente por el dinero de la herencia, que según el padre le debía, pero también por celos de Grushenka. Se combinan los dos grandes problemas aquí. En Mokroye, compra champaña, viandas y manda a traer a unas cíngaras para que bailen todas y celebrar básicamente lo que él cree que es su última noche libre. Ok, aquí surge el gran malentendido de la novela, pero el gran malentendido de Dimitri. Dimitri, al escapar del huerto, él cree, brinca el huerto
Y Gregory, el mayordomo, escucha los ruidos y el grito de su amo, el papá, del padre. Y sale y ve a Dimitri correr hacia la cerca del huerto y la va a brincar. Y al momento de brincar, le jala la pierna para abajo. Y entonces Dimitri le da con el almirez, le da en la cabeza al viejo. El viejo cae sangrante. Dimitri puede todavía escapar, pero en lugar de escapar, decide regresar para ver si mató o no mató al viejo y para tratar de curarle la herida de la sangre, ¿verdad? Él piensa que sí mató al viejo, a Grigori, que no es otro que el hombre que realmente lo crió, que lo ve como una especie de real sirviente, pero al que realmente quería mucho. Y entonces huye a Samokroye en busca de Grushenka, pero creyendo que mató a Grigori, no creyendo que mató a su padre. Él no se imagina que todos los demás creen que mató a su padre, pero hasta ese momento él no lo sabe. No sé si esto es un poquito confuso para ustedes, pero básicamente él huye creyendo que mató al mayordomo, no que mató a su padre, porque él nunca mató a su padre. Sí lo quería matar, ¿verdad? Pero realmente veremos que no lo mata. Llega Mokroe y entonces se reencuentra con Grushenka. Y allí Grushenka había ido a encontrarse con los polacos. Uno de ellos había sido su primer amante de la vida después de este señor Kuzma Samsonov, que era un viejo ya para ese momento. Es la primera persona que Grushenka, muy jovencita, ama, la había abandonado y el polaco le había dicho que había vuelto por ella. Ella va a Mokroya a encontrarse con el polaco. En realidad nunca pensó irse a acostar con el padre Karamazov, tampoco con Dimitri. Ella en el fondo de su corazón amaba a este polaco. Resulta que en Mokroje toda la historia del polaco es una farsa. El polaco nada más quería su dinero, utilizarla. Ella lo descubre ahí. En ese momento llega Dimitri, rompe con el polaco y se da cuenta que su verdadero gran amor es Dimitri Karamazov, con quien había estado, recuerden, un mes antes en Mokroje. Entonces hay dos visitas a Mokroje. Una un mes antes, donde básicamente juega con él, se acuesta con él, ¿verdad? Le baja su dinero y le tiene cierto aprecio. Y una segunda visita, que es la que nosotros presenciamos, donde Dimitri llega creyendo que va a ser su última noche de libertad porque ha matado al mayordomo. Y entonces se arma una orgía a lo grande. Y entonces en ese momento es cuando llegan las autoridades, llega la guardia desde San Petersburgo, que ya descubrió el asesinato, ¿verdad? Marfa, la esposa del mayordomo, es quien alerta a las autoridades, ven el cuerpo muerto del padre y le dicen que Dimitri ha escapado a Mokroje. Entonces, aquí es cuando entramos en el siguiente libro. El libro 9, Dostoyevsky lo titula Instrucción del Sumario, Instrucción del Sumario. Y van a ser largos capítulos donde básicamente Dimitri va a ser cuestionado y también los testigos de la francachela van a ser cuestionados sobre lo que pasó la noche anterior. Ya dijimos en la oscuridad el capítulo del asesinato, donde sí, Dimitri entró al huerto del padre. Sí, Dimitri golpea a Grigori, pero Dimitri niega haber matado a su papá. Dijo, es cierto, yo fui buscando a Grushenka pensando que la iba a encontrar, pero yo no robé el dinero, yo no entré a los aposentos de mi padre y yo no maté a mi padre, aunque dice, siempre lo quise matar. O sea, lo deseaba matar. Y eso es importante, este deseo de Dimitri también de matar al padre, aunque finalmente no lo mate, y aunque todas las circunstancias, todas las pruebas, básicamente estén en su contra, como veremos. Durante el largo sumario, Dimitri confiesa que él llevaba 1.500 rublos cosidos en el cuello de su camisa, en una bolsita que él había cosido exprofeso y que los había guardado, ¿verdad? Y que en realidad fueron 1.500 rublos los que ha gastado en esa francachela. ¿Y de dónde surgieron esos 1.500? Cuanto que, por cierto, él
Todos los testigos dicen que él gastó 3,000, los 3,000 que desaparecieron de los aposentos del padre. Y él dice, yo no entré a los aposentos, yo no robé el dinero, yo tenía esos 1,500 cosidos aquí en una bolsita. ¿De dónde surgieron esos 1,500 o 3,000? Y dice, de Caterina Ivanovna, que hace un mes antes, Caterina Ivanovna, recuérdenla, le había dado 3,000 rublos pidiéndole que se los depositara a sus familiares de Moscú que los necesitaba. Él, en lugar de hacer el trabajo, el favor, el servicio a Caterina, se queda con el dinero y es con ese dinero con el que va con Grushenka a Mokroe la primera vez a armar su francachela, la primera vez cuando la conoce y se enamora de ella, y dice, ahí gasté 1,500 de los 3,000 y me quedaban 1,500, los otros 1,500 los guardé aquí. Entonces, no es cierto que gasté 3,000 esta noche de parranda, y tampoco es cierto que gasté 3,000 hace un mes. Gasté 1,500 y 1,500, y yo siempre pensé que le iba a devolver esos 3,000 rublos a Caterina Ivanovna, que me dio para hacerle un servicio y que yo me apropié de ese dinero, ¿verdad? Yo siempre pensé que se los devolvería cuando mi padre me pagara lo que me debía. Mi padre, en lugar de ni siquiera remotamente pensar en pagarme lo que me debía por los terrenos de Chermashnaya, más bien iba a usar ese dinero para pagar a Grushenka, para los servicios amorosos de Grushenka. O sea, la humillación y el ultraje es triple del padre Karamazov hacia Dmitri, lo cual es acentúa y enfatiza las circunstancias en contra de Dmitri. O sea, más razones todavía tenía Dmitri para matar al padre. No solamente le debía dinero, sino que le estaba dando baje con la novia, con Grushenka, y no solamente eso, sino con los 3,000 rublos que le tenía que haber dado al hijo, o que el hijo consideraba que su padre le debía, los está utilizando para obtener los favores de Grushenka. O sea, esto es el colmo del ultraje, de la humillación para Dmitri, lo cual otra vez no hace sino poner todas las pruebas en su contra. Posteriormente, sí, Caterina sí confiesa que sí le dio los 3,000 rublos, ¿verdad? Que sí se los dio. Y sin embargo, el colmo de la humillación para Caterina es el que sigue. Habiéndole dado 3,000 rublos a su amado Dmitri, fíjense, Dmitri, esos 3,000 rublos los usa para irse de parranda con su rival, con Grushenka. Entonces es una terrible humillación para Caterina Ivanovna. Todavía le doy dinero y se los va a gastar con la otra, mi rival, la que me lo quiere bajar cuando yo amo a este hombre. Entonces este es un lío amoroso de proporciones insospechadas. Dmitri dice durante la instrucción del sumario que él siempre pensó durante todo ese intervalo de un mes que sí, él le devolvería el dinero a Caterina, pero que no lo hizo, pues finalmente él calculadamente consideraba que necesitaría esos 1,500 restantes para huir con Grushenka a América o a donde fuera, porque Grushenka, él estaba convencido que le iba a conquistar y se la iba a llevar o América o algún lugar, ¿verdad? Pero finalmente, 1,500 que ya gastó en la francachela de Mokroe la primera vez, antes de que empezara la novela, y otros 1,500 que gasta la segunda vez, cuando él ya piensa que su destino está sellado, que se va a ir a prisión por haber matado al mayordomo Grigori, a quien no mató, pero él cree que lo mató. Bueno, hasta allí el libro 9 y pasamos al libro 10. Y con el libro 10, 11 y 12 y el epílogo, Dostoyevsky concluye lo que es la cuarta y última parte de la novela. Repito, por si no quedó claro al principio, la novela tiene 4 partes y un epílogo. Las 4 partes a su vez tienen 12 largos libros, ¿verdad? Y cada libro tiene un número indeterminado de capítulos que oscila entre 8 y 12, 13 capítulos. Ok. Es una novela de proporciones vastas, como ustedes pueden ver. Este libro 10 otra vez cambia el enfoque de la acción
hace un paréntesis el narrador de la historia de los Karamazov y se centra en aquella historia de Ilyushka. ¿Se acuerdan del niño Ilyushka, tísico, enfermizo, frágil, buleado por los compañeros del salón? Aquella guerrita de piedras, ¿verdad? Donde Alyosha, el hermano monje, el bueno de la novela, quiere intervenir y termina siendo mordido por Ilyushka. Bueno, aquí retoma el narrador la historia del niño y nos vamos a enterar de la vida de un nuevo personaje, un personaje que es Kolia. Kolia, dice uno, ¿qué tiene que ver Kolia? Kolia va a ser fundamental porque Kolia es otra vez un alter ego de Dostoyevsky. Para mí, Kolia es el alter ego de Iván, lo mismo que Rakitin. Rakitin en forma caricaturesca, sin la profundidad ni la agonía existencial presente en Iván. Y Kolia, siendo un niño de 13, 14 años de edad, que ya se empieza a cuestionar sobre los problemas fundamentales de la existencia humana. Claro, en miniatura, ¿verdad? Entonces, Kolia es una especie de Dostoyevsky cuando era niño. O así yo lo quiero leer. Y no voy a contar la historia de Kolia, solamente una anécdota. La anécdota que para demostrar a sus compañeros de clase de que él es valiente y capaz, se acuesta bajo las vías del tren para demostrarles que no le da miedo y que puede pasar el tren encima de él y que no le va a pasar nada, 3 segundos antes de que corra ese riesgo. Los compañeros lo quitan de las vías del tren y se salva o no se salva. No sabemos si hubiera muerto bajo las vías del tren, pero vaya que es una travesura de proporciones trágicas. Pero Kolia logra su cometido, hacerse valer frente a sus compañeros y cobrar un estatus moral de niño valiente entre todos. Y aparte, Kolia también es un niño muy culto y muy intelectual, muy inteligente, comparado con todos los compañeros de la escuela. Y aquí viene la parte interesante. Al ver Kolia, que es como 1 o 2 años mayores que los demás, que bulean a este niño tísico Ilyushka, se pone a defender a Ilyushka frente a todos los demás, ¿verdad? Y básicamente consigue detenerlos para que dejen de bulear a Ilyushka, recuerden, el hijo del capitán, ex capitán Snegirov. Bueno, ¿qué pasa con Ilyushka? Ilyushka a partir de allí se vuelca de amor por este nuevo protector que es Kolia, ¿verdad? Y el niño de 12 empieza básicamente a adorar a Kolia, ¿verdad? Y aquí pasa algo extraño. Kolia es un niño más bien frío que dice que no le gustan los sentimentalismos, que le abochornan cualquiera muestras de afecto. Es un niño orgulloso. Y eso ya lo habíamos visto cuando se nos cuenta su historia con su mamá, era huérfano de padre. La madre lo quiere besar, no se deja besar, la madre lo quiere abrazar, no. Es un niño desde muy temprana edad, muy frío, ¿verdad? Es un niño bueno, intelectual, pero un niño frío, de muy pocos afectos. Y de pronto, Ilyushka lo ve como un protector, como un salvador, y lo empieza a perseguir por todas partes, y ya no sabe ni cómo quitarse a este niño. Entonces, allí es cuando agarra y empieza un poquito, si no a desdeñarlo, un poquito a quitárselo de encima. Y entonces, en una ocasión, le cuenta Ilyushka, le cuenta a Kolia una anécdota que lo ha dejado muy perturbado. Y a mí, te los digo, también me perturbó. Como lector me perturbó. Y vaya que no me gustan los perros, pero esta anécdota tiene que ver con el perro Shushka. Shushka. Bueno, pues existe este perrito, que es el perrito de todos los niños, un perro callejero, Shushka, y el cual Ilyushka le había hecho una travesura horrenda.
La travesura era, ojo, antes de contar la travesura, ¿quién le dio la idea de la travesura? Smerdiakov, el epiléptico, bastardo, hijo de Pavlovich Karamazov, el padre. ¿Recuerdan la historia de Smerdiakov, el menor de los cuatro, que es como el malvado de la historia? Le había dicho al niño que era muy divertido agarrar migajas de pan, hacerlas bola y meter una aguja adentro de la migaja de pan. Y los perros hambrientos de las calles les echas las bolitas de migajas de pan. Y como son tontos y hambrientos, se comen los pedazos de pan, se los tragan, los degluten, y entonces las agujas empiezan a perforar los intestinos y el estómago de los perros, y esto hace que los perros agonicen, y eso es muy divertido para Smerdiakov. El niño Ilyushka le hace caso a este mentecato, lo hace, y Shushka sale, desaparece, padeciendo de dolor, y se imagina que Shushka, el perrito, ha muerto. Ilyushka se lo cuenta a Kolya. Kolya se pone furioso y le dice que cómo es posible que haya atormentado así a un perrito de la calle, y dice: ya no quiero volver a saber de ti, aléjate, Ilyushka, ya no podemos ser amigos. Y es entonces cuando Ilyushka se comporta como se comporta y se pone furioso contra todos. Empieza, en primer lugar, a perder la protección de Kolya. Los niños lo empiezan a bullear nuevamente, con lo de, recuerdan, del capitán Snegirov, que Dmitri había humillado frente a todos en la taberna. Y en ese momento rompe con todos, y es cuando ya vimos que en el libro tercero, que es cuando había aparecido por primera vez la historia de Ilyushka, ¿verdad? Aquí vemos que es el momento en que Alyosha interviene en la guerra de las pedradas que se están haciendo estos niños. Ese es el momento. Aquí se explica qué fue realmente lo que condujo todo, desencadenó a ese momento, ¿verdad? Su rompimiento con Kolya y su falta de protección de Kolya, y cómo contraatacan todos los niños otra vez. Bueno, el niño cae enfermo, ya de por sí estaba enfermo, y aquí se suspende la acción y esta historia del libro 10. ¿Ok? Se empiezan, digamos, otra vez a concatenar todas las partes que en un principio parecían desordenadas. Dostoyevsky tenía un plan, lo dije, una composición muy clara, tenía armado el libro, ¿verdad? Y todas las partes empiezan a atar de manera lógica. Pasamos al libro 11, ¿verdad? Y el libro 11 lo titula Dostoyevsky Iván Fyodorovich, ¿verdad? En los primeros 5 capítulos va, sin embargo, enfocar la historia, el narrador se enfoca en Alyosha, y los siguientes 5 capítulos del libro 10 los va a enfocar en Iván. ¿Ok? En los primeros 5 capítulos vemos que Alyosha va a visitar primero a Grushenka, otra vez, después a la señora Yoshlakova, de la cual no hemos hablado aquí. Es un personaje secundario, digamos, no es tan importante, pero es un personaje importante. La señora Yoshlakova, no me voy a... es otra historia más añadida a las muchas historias de los hermanos Karamazov. Y después va a ver a Lisa, que es la hija de la señora Yoshlakova, ¿verdad? Que está enamorado de Alyosha y que básicamente se quiere casar con Alyosha, pero Alyosha, recuerden, quiere ser monje y no se puede casar. Entonces está, digamos, en una disyuntiva, porque sí quiere a Lisa, pero no al grado de casarse con ella y dejar los hábitos monjiles por esta chica Lisa. Finalmente, ese mismo día de la acción, que es el quinto día desde que desde la aprehensión del hermano, se dirige a la cárcel a ver a Dmitri, su hermano, ¿verdad? Allí tienen ambos un largo diálogo donde básicamente Dmitri le dice a Alyosha: hermano, quiero que me digas la verdad. Dime, ¿tú crees que yo maté a nuestro padre? Quiero que me lo digas. Y Alyosha le dice: nunca jamás he creído que tú mataste a nuestro padre. No tengo pruebas,
pero te creo, hermano, que tú no mataste a nuestro padre. Sé que deseaste matarlo, pero no lo mataste. Entonces allí le responde a su hermano, le responde Dimitri a su hermano y le dice, tenemos un plan, no te lo queríamos decir porque ya sabíamos que no lo vas a probar. Iván ha venido a visitarme a la cárcel y tenemos un plan para escapar, sobornar a los guardias de la prisión y poder escapar junto con Grushenka a América, si los podemos sobornar. Y para eso necesitamos el dinero de Caterina Ivanovna y Caterina otra vez está dispuesta a solventar los sobornos para que escape a América junto con Grushenka, su rival. Nada más faltaba más, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, dicho y hecho, Alyosha, que sobre todo tiene el ideal cristiano, piensa que no es una buena idea, que tiene que esperar y ver cuál es el resultado del veredicto del tribunal. Todavía no se ha establecido el juicio, ya vendrá el juicio. Le dice que no lo haga porque él necesita resucitar en Cristo y que, por tanto, si es acusado como culpable, deberá ir a Siberia a pesar de todo, aunque sabe que no mató al padre, sin embargo debe hacerlo para expiar sus culpas. Bueno, ¿qué tenemos? Otra vez Raskolnikov, crimen y castigo, el tema del pecado, de la expiación, Siberia, y por tanto Dostoyevsky, otra vez su misma historia con Siberia y las penurias que pasó, y cómo él vio Siberia como la propia expiación de sus culpas de juventud, sus culpas de las que ya hablamos, ¿verdad? Sus culpas liberales, socialistas, utópicas y, digámoslo, revolucionarias, porque él sabía que en el fondo había sido un revolucionario, ¿verdad? Y toda la vida se culpó por ello. Entonces, otra vez proyecta y trasvasa, así como lo hizo con Raskolnikov, otra vez en Dimitri, esta cosa de expiar una culpa que finalmente no tiene que expiar porque él no mató al padre, sí lo quiso y lo deseó matar, pero no lo mató, y con eso de alguna manera basta para ser culpable. Esto, creo yo, por cierto, se ancla, se concatena con una cuestión fundamental, y es una de las grandes enseñanzas del padre Sósima, del Staret Sósima, que le indica a su discípulo, Alyosha, y le dice, es una de las partes más hermosas de Dostoyevsky, y ya la había mencionado en su diario de un escritor, ya aparecía en El Idiota, y es, le dice el padre Sósima a Alyosha, todos somos culpables de todo. Si tú mataste, yo soy culpable de que tú mataste. Si él robó, yo también soy culpable de que él robó. Todos somos responsables de todo. Cuando dice, cuando los seres humanos lleguemos a comprender esto profundamente, dice el padre Sósima, es cuando el mundo finalmente va a cambiar en Cristo. Esa es básicamente la tesis del padre Sósima, el fundamento de sus enseñanzas, y básicamente es lo que está haciendo aquí Alyosha al tratar de disuadir a su hermano de escapar, aunque no sabemos si va a poder escapar, ¿verdad? Con los sobornos que Caterina Ivanovna puede o no entregar para que escape. Durante los siguientes 5 capítulos restantes de este libro 11, ahora la narración se enfoca en Iván y no en Alyosha. Tenemos primero el encuentro entre Alyosha, Iván y Caterina Ivanovna. Allí Iván rompe con Alyosha y le dice, ya no te soporto, ya no puedo, cada vez que te veo estoy contigo. Básicamente a Iván le recuerda como si fuera una especie de Cristo, y ya Iván no puede tragar a su hermano, a quien adora, lo quiere, pero simplemente son incompatibles. Él siente que son incompatibles y allí rompe verbalmente con él. Ahí también en estos capítulos se revela el amor entre Iván y Caterina, que ya venía anunciándose, por cierto, desde el principio de la novela. Esto no lo mencioné, y aquellos que conocen la novela sabrán que
hay partes donde Iván dice amar a Caterina, pero luego se desdice porque sabe que Caterina realmente ama a su hermano Dimitri. Entonces, esta parte siempre ha quedado como latente, ¿verdad? Está bajo superficie, pero ahí está realmente algo de afecto o más que afecto de parte de Iván hacia Caterina. No sabemos a ciencia cierta durante la novela cuáles son los verdaderos sentimientos de Caterina hacia Iván, porque está tan volcada en Dimitri que no logramos captarlo. Hasta aquí es que se revela que sí había un gran amor entre Iván y Caterina Ivanovna, pero que de alguna manera estaba estorbando esta, pues, pasión, poco orgullo, pasión de Caterina por Dimitri. Era, pareciera que entre más Dimitri la menoscabara y la desdeñara, pues más se aferraba a un hombre que simplemente no la quería, ¿verdad? Y finalmente no quería ver que sus verdaderos afectos, sentimientos estaban hacia su hermano Iván. Aquí finalmente hacen eclosión y vemos que sí hay una relación ya de reciprocidad con Iván. Al saber por Caterina Ivanovna de que ella fue a ver a Smerdiakov, Iván dice: yo tengo que ir a ver a Smerdiakov. Recuerden, Smerdiakov, el hermano bastardo, el menor de los Karamazov, el hijo de la jorobada. Recuerden, él, el día de la noche del crimen, tuvo un ataque epiléptico. Y vean mis comillas, tuvo un ataque epiléptico. Entonces, él no pudo haber asesinado al padre Karamazov, porque mientras que Dimitri saltaba la cerca, entraba al huerto y se acercaba a los aposentos del padre, él tenía un ataque epiléptico, yacía, ¿verdad? Yacía en su lecho, reponiéndose de su ataque, cuidado por Marfa, la criada de la casa, ¿verdad? Él, Smerdiakov, no pudo haber matado al padre, ¿verdad? Ahora que ya nadie vive en la finca, se ha ido a mudar a una casita junto con otras personas y allí va Iván a entrevistarse. Ahora, hay tres entrevistas y se llaman primera entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista. Iván va a buscarlo tres veces a Iván, perdón, Iván va a entrevistarse tres veces con Esmerdiakov. No voy a contar aquí de qué tratan estas tres largas entrevistas, son maravillosas, maravillosas. Básicamente diré que Smerdiakov había sido por todo subestimado, todos los lectores y los hermanos Karamazov, todos siempre pensaban que incluso tenían un poco de deficiencia mental, y a mí me parece que es todo lo contrario, es un personaje subestimado, es brillante, es malévolo, pero resulta más inteligente que todos los demás. Y básicamente lo que después de tres entrevistas Iván saca en conclusión es que, uno, el verdadero asesino fue él, Smerdiakov, no fue Dimitri. Él entró a los aposentos del padre y no con el almariz de Dimitri, no, sino con un pisapapeles de metal. Golpeó la cabeza del padre. Dos, que había robado los 3.000 rublos y que había dejado el sobre roto justamente para poder culpar a Dimitri. Tres, que él sabía dónde estaban los 3.000 rublos, los 3.000 rublos escondidos que eran para Grushenka, porque el padre tenía plena confianza en Smerdiakov. Tres, que ni siquiera necesitaba el dinero. Que él, le dice a Iván, lo hizo porque usted me pidió que lo hiciera. Iván salta: yo nunca te pedí que mataras a nuestro padre, ¿estás loco? Sí, cuando usted me decía sus teorías filosóficas de que todo es lícito, de que si no hay Dios, entonces todo está permitido, comprendí perfectamente que usted me estaba dando la puerta abierta para cometer este crimen. De alguna manera, usted es el autor intelectual, yo solamente lo llevé a cabo. Y le dice: pues te voy a acusar frente a los tribunales. Y le contesta Smerdiakov: no tiene ninguna prueba más que mi palabra. Yo siempre lo voy a negar. Usted lo mató indirectamente. Entonces, asuma las consecuencias. Es tan duro el shock
que esto le produce a Iván, ¿verdad? Porque básicamente Iván se había querido lavar las manos, a pesar de que también siente una profunda antipatía hacia el padre. De todas maneras, jamás se hubiera imaginado ni él, ni que Dimitri, nadie matara al padre, por más nefasto que fuera este padre. Sin embargo, el criado Smerdyakov así lo interpretó, porque no conté que Iván le contaba sus teorías filosóficas a este criado, y este las interpretó de esa manera, y también interpretó otra cosa, que al culpar a Dimitri y muerto el padre, el dinero de la finca y toda la herencia de los padres ya nomás se dividirían entre Alyosha y entre Iván. Ya entre dos y no entre tres, puesto que Dimitri estaría en la cárcel. Entonces, todo esto Iván lo interpretó así, de las palabras que, Smerdyakov lo interpretó así, de todas las cosas que Iván le decía. Pero Iván nunca había querido matar a su padre. Aquí viene uno de los capítulos más famosos de la novela, que tengo que confesar, no me gusta mucho, ¿verdad? Es interesante, técnica y narrativamente es interesante, que es lo que pasa inmediatamente después. Iván cae en un ataque de fiebre, ¿verdad? Y básicamente lo que hoy se llama esquizofrenia, se va a recluir a su cuarto y tiene una pesadilla. Después de estas entrevistas con Smerdyakov, tiene una pesadilla donde básicamente su conciencia lo está acabando. Y en la pesadilla aparece el diablo, el demonio. Es un señor muy bien vestido, muy bien trajeado, noble. Se acerca a su cuarto y tiene una larga conversación con él, básicamente, y el diablo lo aplaude, ¿verdad? Y le reprocha cada vez que él no quiere, Iván, asumir que él también es corresponsable del asesinato de su padre. Y básicamente a mí me parece que es un capítulo que, aunque es interesante la forma en que corporeiza al diablo en este capítulo Dostoyevsky, a pesar de que sabemos que es una especie de doble, es como el doble de Iván, es su conciencia apelando a sí mismo, ¿verdad? A pesar de eso, me parece un poquito demasiado moralizante ese capítulo, pero quizás en una nueva relectura cambie mi opinión al respecto, porque está considerado uno de los más célebres capítulos de los hermanos Karamazov. Finalmente, llegamos al último libro, el último libro, el libro 12, titulado Un error judicial. Y fíjense, ya a estas alturas uno diría, después de cometido el crimen, ¿cómo puede mantener en vilo al lector Dostoyevsky 400 páginas más? ¿Qué digo 400? 500 páginas más, después de que, bueno, ya vimos el crimen, ¿verdad? Después de que, bueno, pues lo mató Dimitri, o bueno, no fue Dimitri, ese es Smerdyakov, pero el crimen ya está cometido, y sin embargo nos mantiene en vilo todavía muchas páginas más Dostoyevsky. Esto es increíble, y más insólito es que este libro 12, que les digo, podría parecer la cosa más farragosa y difícil, resulta que es brillante. Y este libro 12 lo titula Un error judicial, y no hace Dostoyevsky sino contraponer las dos figuras que ya había mencionado yo al principio, la del abogado defensor, ¿verdad? El famoso Fetyukovich, y la del fiscal, que es Hipólito Kirillovich. Estos dos personajes, tomados de personajes de la vida real, ¿verdad? Los contrapone, y son 100 páginas del juicio, ya el juicio sumario, un mes después de cometido el crimen, ¿verdad? Con los testigos y las opiniones de ambos, ¿verdad? Uno diría, bueno, ya aquí se lo podría haber ahorrado Dostoyevsky, no viene al caso, pues les digo una cosa, viene más que al caso. Y aquí es cuando Dostoyevsky echa mano de todas esas experiencias que ya les conté, que de colado se metía a los juicios, para recabar ideas de algo que en ese momento no sabía que iba a ser los hermanos Karamazov, y que en ese momento, en 73, 74, 75, no sabía que utilizaría tan bien para este último libro, donde básicamente tenemos
contrapuestas dos posiciones, el acusador y el defensor. Aquí el primero aparece Hipólito Kirillovich, que es el acusador, ¿verdad? Y habla de que en los Karamazov, pero sobre todo en Dmitri, tenemos como en ningún ser humano, ¿verdad? Dos abismos que se nos presentan ante nuestros ojos, ¿verdad? El abismo del mal y el abismo del bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que un mismo ser humano es capaz de tanta bondad y de tanta maldad? Y para él, Dmitri representa eso. Y más aún, dice, Dmitri es Rusia. Dmitri es la espontaneidad. Dmitri es el hermano mayor, ¿verdad? Dmitri es la vastedad oceánica que representa Rusia. Representa el conflicto, pero también, dice, representa la regeneración de nuestra patria. Dmitri puede ser una Rusia si nosotros queremos realmente regenerar a nuestra Rusia. Y eso básicamente lo dice, aquí se oye la voz de Dostoyevsky, a través de volver a las raíces, dando la espalda a Occidente y recobrando el amor hacia la madre tierra, hacia la ortodoxia, ¿verdad? Por el otro lado, Iván, y habla de Iván porque Iván aparece también a confesar, él dice que se encontró con Smerdyakov y Smerdyakov le confesó el crimen antes de suicidarse, porque no lo dije, Smerdyakov se ahorca. Después de esas tres entrevistas, Smerdyakov se ahorca, no deja ningún papel diciendo que él había sido el asesino, ¿verdad? Pero Smerdyakov le había entregado los 3,000 rublos a Iván. Iván llega frente al tribunal y les muestra los 3,000 rublos como prueba y todo el mundo le dice, pero esos 3,000 rublos los pudiste haber conseguido de otro lugar. ¿Cómo sabemos que fueron los 3,000 rublos robados, según tú, por Smerdyakov? Eso no es ninguna prueba de nada. Y aparte, Iván ya para ese momento sufre de fiebre, su testimonio es invalidado. Entonces, básicamente, el abogado acusador, Hipólito Kirillovich, destruye el testimonio, dos patadas, el testimonio de Iván, que quiere defender a su hermano. Iván, dice, representa el ateísmo, representa lo peor de Rusia. Iván representa la ilustración europeizante y representa el origen de la anarquía que hoy vivimos en nuestra amada Rusia, del nihilismo de nuestros hijos, ¿verdad? Y de la falta de comprensión de la importancia de nuestro padre, el zar. Eso es el gran ejemplo terrible de Iván, según el abogado acusador. Luego viene Alyosha y dice, Alyosha es la madre tierra, es la parte buena que todo ruso tenemos dentro de nosotros, pero también puede ser el chauvinismo. Dice, y si nos vamos más allá, si este muchacho, este joven Alyosha, que también quiso con su testimonio defender a su hermano, si nos vamos más allá y termina haciéndose un monje starets como el padre Sósima, el misticismo y el fanatismo, y no queremos eso para Rusia, dice Hipólito Kirillovich. Otro punto interesante. Fíjense qué interesante, dice el argumento de Hipólito Kirillovich, dice que el libre albedrío no aparece en Dmitri, porque si hacemos un análisis de toda su infancia y adolescencia, cómo fue criado por los sirvientes como un salvajito, con toda la negligencia del padre, entenderíamos que este niño estaba predestinado a matar a su padre. Eso, dice, no le quita 2 gramos de responsabilidad. Sin embargo, este niño estaba predestinado. Y básicamente aquí lo que está haciendo Dostoyevsky es atacar a Émile Zola. Ojo, Émile Zola, el gran novelista francés, con sus ideas de la predestinación tomadas de Claude Bernard. Por eso durante el juicio, en su medio locura y en su fiebre, Dmitri dice, Bernard, Bernard, Bernard. Y
se los digo a ustedes cuando lean la novela, ¿a qué se refiere Bernard? Bernard es Claude Bernard, es como decir Emile Zola, es como decir, no es cierto que estamos predestinados. Dostoyevsky va a atacar esta posición y en este sentido toma la posición de Fetyukovich, el abogado defensor, cuando va a atacar al abogado Hipólito Kirillovich, el defensor, ¿verdad? Y también Fetyukovich, que es cuando ya le va a tocar hablar, intervenir, va a utilizar el mismo argumento de la psicología, porque utiliza mucho la teoría de la psicología de Dimitri para establecer las pruebas del crimen. Y dice el abogado Fetyukovich, cuando ya le toca intervenir en contra del abogado defensor, dice que la psicología es un arma de dos filos, porque así como usted está argumentando tal y tal cosa para demostrar psicológicamente que Dimitri sí es el asesino de su padre, yo le puedo decir que cada una de las cosas que usted quiere demostrar tienen su revés, y le puedo demostrar que al contrario. Un ejemplo de ello. Usted dice que cuando se bajó de la cerca del huerto para ver a Grigori si lo había golpeado, que en realidad bajó para rematarlo con el almeriz, para matarlo bien, no es cierto. Dimitri nos ha dicho que bajó para tratar de rescatar al viejo, al sirviente, para ver si lo había matado o no, para limpiarle la sangre, por eso se quedó con sangre en las manos. Entonces, su teoría de la psicología del presunto asesino es un arma de dos filos. Aquí voy a hacer mención a un comentario de Joseph Frank, brillante, que dice así: si Dostoyevsky hubiese deseado desacreditar a los abogados defensores, no habría encontrado una manera más ineficaz. ¿Ok? Muy interesante. Dice, si examináramos todas las mismas pruebas circunstanciales que usted, abogado acusador, fiscal, que usted ha aquí desmantelado frente a todos nosotros, pero si esta vez las analizamos todas por separado, se vería fácilmente que ninguna prueba en contra de Dimitri dejaría de admitir una crítica. Y ahí es brillante el abogado defensor, ¿verdad? Porque pasa, y no voy a hacer aquí el recuento de una por una, no en conjunto, sino por separado, esas pruebas que había arguido el acusador, las empieza básicamente a desmontar, a criticar, y ver cómo no son tan ciertas como había pretendido el fiscal. Bueno, el libro habla, el libro 12, el abogado Fetyukovich, el abogado defensor, para mí la parte más interesante de todo, realmente es muy interesante. Los dos abogados son fascinantes, pero realmente Fetyukovich es brillante. Aparte, en la novela aparece como el célebre abogado defensor. Al final va a perder, no importa. Sin embargo, tiene un argumento que me parece brillante. Y es cuando habla de que él no cree que el amor de un hijo hacia su padre tenga que ser una cosa automática e irrazonable. No tenemos que amar a nuestros padres per se, porque así lo dicta la Biblia o porque así tiene que ser. Dice, no es así. Los padres se tienen que haber ganado el amor de sus hijos. ¿Cómo? Con educación, con ejemplo, con amor, etcétera, etcétera. Algo que nos parece hoy día muy obvio y casi una verdad de perogrullo. Sin embargo, les digo una cosa. Para el siglo XIX no era así. La distancia entre padres e hijos era mayúscula, verdaderamente. Y más la de un padre como el padre Karamazov con sus hijos, que verdaderamente nunca le interesaron, verdaderamente nunca puso atención, nunca los educó. En ese sentido, sí es importante lo que dice, porque realmente estás estableciendo una analogía. Fíjense, Dostoyevsky establece una analogía aquí con el gran inquisidor. ¿Cómo? Es exactamente el argumento de Iván. No puedes tú, Dios, pretender que te amemos nada más porque sí, nada más como un salto de fe.
¿verdad? Tú tienes que ganarte nuestro amor y tú, Dios, no te lo has ganado. No me pidas que crea en ti, no me pidas que te ame, no me pidas que te respete. Eso es lo que Iván le dice a Alyosha en el Gran Inquisidor. Y de manera metonímica es lo que está pasando aquí cuando el abogado Fetyukovich dice exactamente, el padre nunca se ganó el amor de su hijo. No era para menos que Dmitri quisiera asesinar a su padre. Bueno, finalmente llegamos a el epílogo, señores y señoras. Este epílogo incluye solo 3 capítulos, sobre todo el último es realmente maravilloso, para mí es el gran voluntad última de Dostoyevsky, ya lo veremos, pero antes mencionaré los 2 primeros, en donde Alyosha va a la cárcel a buscar 2 ocasiones, a buscar a Dmitri, ¿verdad? Ya una vez el veredicto ha salido en su contra y lo ha demostrado como culpable. Y le dice que Siberia va a ser una cruz demasiado pesada para él, que él conoce a su hermano Dmitri y dice, yo sé que no vas a poder con eso, va a ser demasiado dura. Y vaya que Dostoyevsky sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. Dmitri le pide a Alyosha que por favor traiga a Katerina Ivanovna a verlo a la cárcel, que necesita hablar con ella. Alyosha no comprende por qué, ¿verdad? Finalmente Alyosha va, la convence a regañadientes, Katerina va, y hay un momento muy extraño. En la prisión entra Katerina y ve a Dmitri, se encuentran estos 2 personajes. Ojo, saben que en ese momento nomás están ellos 2 y Alyosha mirando este encuentro entre estos 2 personajes. Y básicamente, Katerina le pide perdón. Le pide perdón a Dmitri porque Katerina había dado 2 testimonios diferentes, adversos, durante el juicio. Uno a favor de Dmitri, uno en contra. Uno a favor de Dmitri diciendo que es un hombre de una bondad tan grande que había sido capaz de prestarle ese dinero cuando su padre estaba en las circunstancias difíciles y le había dado esos, creo que 5,000 rublos para salvar a su padre de la catástrofe, ¿verdad? Y que eso nunca lo olvidaría y que demostraba que él era un gran hombre a pesar de todo y que por tanto no podía haber sido capaz de matar. Ese señor Dmitri, que joven, no es capaz de matar y menos a su padre. Es el primer testimonio. Después, al final del juicio, aparece Katerina Ivanovna un poquito enloquecida, no lo mencioné, y contradice su testimonio al decir, tengo una carta que él había grabado, había escrito, perdón, una noche, briago en la taberna, Dmitri diciendo que él podría y querría matar a su padre, por alguna razón desconocida se la da a Katerina. Y esa, según Katerina, es la prueba de que sí, Dmitri había matado a su padre, puesto que está, de puño y letra. Él había dicho que mataría a su padre. Entonces, Katerina, según el abogado Fetyukovich, el abogado defensor, queda desacreditada, puesto que da 2 testimonios adversos. Uno a favor, uno básicamente, pues, comprometiendo a Dmitri. Pues, ¿qué otra cosa puede más haber más fehaciente que decir por escrito que voy a matar a mi padre? Y ahí está la carta, y el lector lee la carta. En ese momento es que Katerina le pide perdón por eso, y va, Dmitri le dice, de ninguna manera soy yo el que te tengo que pedir perdón, y ella le dice que ella siempre se humillará ante él, porque así le dice, ojo, tú siempre serás mi Dios. Y uno se queda confundido porque, bueno, ya quedó que ahora ama a Iván. ¿Cómo que le dice, tú siempre serás mi Dios, yo me humillo ante ti? Sin embargo, nuestro amor, Dmitri, tuyo y mío, ya es cosa del pasado. Ya es cosa del pasado, pero siempre serás mi Dios, serás mi alegría y yo me humillo ante ti. Y en ese momento aparece Grushenka en la cárcel de sorpresa. No la esperaban, no sabía que iba a llegar. Aparece y ve esta situación. Grushenka se desconcierta, dice, ¿qué diablos está pasando aquí? En ese momento Katerina se voltea a Grushenka y le dice, te pido perdón.
Y Grushenka, todavía orgullosa, le dice: yo no te voy a perdonar hasta que consigas sacar a Dmitri de esta cárcel y hacer que él y yo escapemos a América. Así vas a conseguir mi perdón. Y como Caterina tiene mucho dinero, es la que puede sobornar a los guardias finalmente para que Dmitri no vaya a Siberia. Finalmente, no sabemos, la novela termina sin saberse exactamente. Uno asume que termina yendo a Siberia, no sabemos si logra escapar, si no, pero en ese momento, en la cárcel, todavía en este encontronazo, Dmitri se enoja con Grushenka y le dice: amor, amor, ella ya te pidió perdón, tú pídele perdón a ella también. Y Alyosha, el hermano menor, interviene y dice: tú no tienes, Dmitri, por qué ni cómo reprocharle nada a Caterina después de que ella ha venido acá, y tampoco tienes nada que reprocharle a Grushenka. Que para esto, Grushenka ya se entregó en cuerpo y alma a Dmitri y dice que está dispuesta a ir hasta Siberia con él. Un poquito la misma historia de Sonia, la prostituta, recuerdan, que termina yendo con Raskólnikov hasta Siberia. Bueno, con esto termina uno de los capítulos del epílogo, ¿verdad? Cerramos, digamos, con Dmitri, cerramos con Grushenka, y cerramos con Iván, que básicamente después de su encuentro con el diablo termina medio loco. No me termina de gustar el final de Iván, lo confieso. Me parece que para la grandiosidad del personaje de Iván, la dimensión que tiene Iván durante la novela, que es mi personaje favorito, no me termina de fascinar este final de Iván. Pero aparece finalmente el último capítulo de la novela, que se llama Discurso sobre la piedra y la alocución de Iván en el entierro de Ilushka. Y bueno, me parece una forma terrible de terminar, perdón, una forma formidable de terminar la novela, formidable, puesto que vemos ahora que el niño Ilushka ya murió finalmente. Después de que sí se reconcilia con Kolia, se reconcilia con todos los compañeros de la escuela, todos se han perdonado, pero el niño muere después de que Shushka, el perro Shushka, aparece y descubrimos que nunca murió de la jugarreta aquella del migajón con el alfiler. Entonces eso de alguna manera le da una última alegría al niño Ilushka, sin embargo poco después muere y a Alyosha en el entierro se queda con todos los niños de la escuela y con Kolia y les dice este discurso, esta alocución. Y dice algo muy hermoso y si me permiten lo voy a leer, está en la última parte de los Karamazov. Si no tienen el ánimo y las ganas y el tiempo para leerla toda la novela, solamente lean la alocución de Alyosha a los niños, así se llama. Es el último capítulo de la novela, es el último de la última parte del último libro de la novela, es decir, la última página del libro. Y dice, Alyosha le dice a los niños: señores, hermanitos, pronto nos separaremos. De momento yo me quedaré con mis dos hermanos, uno de los cuales será deportado. El otro se encuentra a las puertas de la muerte, Iván. Más pronto abandonaré esta ciudad, quizá por mucho tiempo. Así pues, nos vamos a separar. Sin embargo, convengamos aquí, junto a esta piedra, en primer lugar, que jamás nos olvidaremos unos de los otros. Y sea lo que nos ocurra en la vida, aunque no nos encontremos durante 20 años, recordaremos de todos modos cómo hemos enterrado al pobre Ilyushka contra el que antes le arrojamos piedras. ¿Se acuerdan? Allí, cerca del pequeño puente, y al que luego todos hemos querido tanto. Ilyushka era un muchacho bueno y valiente. Sentía el honor y la amarga ofensa hecha a su padre contra la que se sublevó. Así, pues, en primer lugar, le recordaremos toda nuestra vida. Y aunque estemos absorbidos por cuestiones de la más alta importancia,
aunque hayamos alcanzado honores, no olviden nunca, pese a todo, no olviden nunca que hemos estado aquí, que hemos sentido aquí una vez todos juntos, unidos por un sentimiento tan puro y tan bueno, que también a nosotros por este tiempo el amor hacia nuestros muchachos nos ha hecho mejores quizá de lo que somos en realidad. Sepan pues que nada hay más alto, ni más fuerte, ni más sano, ni más útil en nuestras vidas que un buen recuerdo, sobre todo si lo tenemos de la infancia, del hogar paterno. A ustedes se les ha hablado mucho de la educación, pues bien, un recuerdo magnífico, sacrosanto, conservado desde la infancia, es mejor que toda la educación. El que ha acumulado recuerdos de esta naturaleza es hombre salvado para toda la vida. E incluso si no quedara más que un solo recuerdo bueno en nuestros corazones, puede que algún día ese recuerdo, solo ese recuerdo de nuestra infancia, nos salve. Y la locución sigue un poco más, pero básicamente estas palabras de Alyosha a los niños, en el fondo son las palabras de Dostoyevsky, no solo a los niños, sino a todos los adultos de todos los tiempos, de todas las edades y todos los credos y posiciones e ideologías. A mí me parece que, por eso les dije al principio, que esta es una novela sobre niños. No sé si para niños, pero sí es una novela sobre niños y una novela sobre la relación padres e hijos. En el fondo es una novela, sí, del parricidio, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo se constituye este amor del padre y del hijo hacia el padre, verdad? Simplemente como un salto de fe, como decía el padre Sósima, que tenemos que creer en Dios, decía, el padre Sósima se lo dijo literalmente a Alyosha, solo a través del salto de fe podemos comprender a Dios, no lo busques de otra manera. Y aquí con esto voy a terminar. Y mi único, no os voy a decir alegato, mi único cuestionamiento hacia Dostoyevsky, el Dostoyevsky más cristiano, más creyente, más ortodoxo, es decir, el Dostoyevsky de los últimos 10 años, básicamente, si no después de Siberia, el de los últimos 10 años y el de que condensó todo en los hermanos Karamazov. Y me sorprende que nunca lo hubiese visto Dostoyevsky, algo que a mí me parece muy claro y hablo como alguien que fue alguna vez creyente. Y es que Dostoyevsky insiste en la necesidad de la fe, el salto de fe, porque con la razón no vamos a llegar con Dios. Sin embargo, se le escapa lo más importante, y es que la fe es una gracia divina. Y así yo lo entendí siempre. Siempre que creí, durante los años que creí, es una gracia divina. Y si dejas de creer en Dios, pues perdiste esa gracia divina. Entonces, ¿cómo puede exigir o cómo puede pedir Dostoyevsky a su pueblo amado ruso que crea, que tenga esta fe, cuanto que la fe es una gracia y la gracia viene de Dios, ¿correcto? Y sin embargo, Dostoyevsky no dejó de polemizar durante todo su diario de un escritor, todos sus cuentos, novelas, artículos, contra esa falta de fe en el pueblo ruso, y por eso Rusia se estaba descarriando. Y yo le repito, y yo le contradigo y le digo, bueno, pero esta gracia no es culpa mía, simplemente no la tengo o la perdí, finalmente. Entonces no me puedes exigir algo que no depende de mí. Número uno, la segunda cuestión para mí fundamental del tema religioso-moral de los hermanos Karamazov es el tema, y de todo Dostoyevsky, es el tema de la inmortalidad. Por alguna razón que no hay una lógica para haber llegado a esta conclusión, en mi opinión, insiste en la inmortalidad constantemente, la fe y la inmortalidad, la fe y la inmortalidad. Como que de allí se desprendiera todo el aparato cristiano. Y debido a que los socialistas cristianos de la década de los 40, franceses, ingleses, y todo lo que vino después del socialismo cristiano, y que a él le parezca completamente estéril porque no hay una fe en la inmortalidad, eso me parece que es de una lógica
que no me termina de convencer. No veo por qué hay que creer necesariamente en una inmortalidad, si no todo el aparato se cae. No importa qué tan bueno seas, no importa qué tanta generosidad muestras, cuánto amas a tu prójimo, no importa incluso qué tan cristiano eres si no crees en la divinidad de Cristo como Tolstoy. No importa nada de esto si no crees en la inmortalidad. Para él es el sine qua non, la inmortalidad del alma humana, si no todo se cae. Y yo respondo a mi querido Dostoyevsky con la pena, pero no estoy de acuerdo. Puedo ser todo lo que pides, puedo incluso admirar y amar al Padre Zósima. Vaya que si no, quien lea la geografía del Padre Zósima, es imposible no estar más de acuerdo con el Padre Zósima. Sin embargo, exigirme que si la creencia del más allá de la inmortalidad, todo lo demás se cae, me parece que es pedir demasiado. Es una exigencia que no coincide con, por lo menos para mí, con los otros ideales que sí son muy loables, pero los cuales él mismo desacredita si no crees en la inmortalidad. Bueno, no sé si me expliqué. Con esto concluyo. Fue muy largo este curso de los hermanos Karamazov, lo sé. Simplemente decirles algo en esta relectura que hice exprofeso para este curso, que me llevó dos buenos mesecitos y muchas notas y varias biografías. Decirles una anécdota. Hace 4 años publiqué un libro que se llama El ensayo del arte, y en ese libro hay un ensayito que se llama Las 50 mejores novelas de mi vida a mis 50 años de edad. Es un ensayito que escribí donde yo enumeraba mis 50 novelas favoritas de todos los tiempos, un ejercicio de ocioso, y donde por supuesto yo había puesto en esa lista, está número uno, Crimen y Castigo, y después está Proust, y está, ya no recuerdo la lista exactamente, pero bueno, ahí la pueden echar un vistazo. Cuento la anécdota por una razón, y es que los hermanos Karamazov aparece creo que en el número 20 y tantos de mis 50 mejores novelas de mi vida. Bueno, pues les quiero contar que ahora esta relectura, después de, ¿qué serán? Después de 25 años, después de 25 años, esta relectura me hace, y se los digo, poner a los hermanos Karamazov por encima de Crimen y Castigo, y ahora sí, Crimen y Castigo número 2. Y esto es muchísimo decir, porque es muy difícil escoger entre las dos. Así que los invito a que se acerquen a ellas. Si no lo han hecho, háganlo. Si ya lo hicieron alguna vez en su juventud, vuélvanlo a hacer. Y una última cosa, no lo quiero olvidar, y es que los Karamazov no es lo mismo leída a los 20 años que leída más tarde en la vida. No voy a decir qué edad, no sé si a los 30, 40 o a los 50 y tantos, pero no es lo mismo. A mí, lo confieso, se me escaparon cantidad de cosas cuando la leí muy joven. Cantidad de cosas. Los invito y ojalá a que este curso sirva un poco como guía, ¿verdad? Un poco como ayuda, ¿verdad? De ninguna manera sustituye a las novelas, por supuesto, eso está más que sobrado de decir, pero que sirva como guía para que se acerquen y puedan leer la novela con calma. Bueno, pues un saludo, un abrazo, muchas gracias por su amable y larga atención. Hasta luego.